Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, saludos cordiales a todos mis queridísimos amigos. Bienvenidos a mi canal, yo soy el Rey Gato y este es otro capítulo, episodio y emisión del buen Days After Apocalipsis Zombie. Bienvenidos mis queridos amigos. Y bueno, pues ya me cansé de hacer el hospital, creo que ya lo hemos hecho en todas las versiones. Lo he intentado hacer económicamente, he probado diversas armas. Ya probamos las nuevas armas, lo que es la FAMAS y la KP-13. Ahora le toca el turno para hacer el último video a las pociones de bufos que salieron en esta actualización. Recuerden que estas las pueden hacer en la mesa del desinfectador de objetos. Al nivel, bueno, va subiendo de nivel obviamente. Y sin estas cositas bastante chulas para subir de nivel la mesa de trabajo. Pero de eso ya hablé en el video de la actualización. Ahora, tenemos las tres pociones que vienen siendo la poción de la fuerza. Que dice, te transforma en una montaña de músculos. Aplástalo todo con tus propias manos y con cualquier arma que puedas agarrar. Y rúgelo bastante fuerte como para hacer que los zombies caigan muertos. Efectos especiales, fuerza, daño de 15%, daño crítico de un 30%, no manches, es bestial. Y tiene un debuffo, o sea, tiene un castigo por utilizarla, digamos un parámetro, una limitante, que es que te reduce la velocidad al 15%. Esta poción de fuerza es la más difícil de que puedes crear. En esta es la mesa del desinfectador a nivel 9, o sea que si te necesitas jugarle bastante al hospital si es que quieres en algún momento hacer la poción de fuerza. Número 2, tenemos la poción de protección y dice, bébetela. Y no tendrás que temer a los zombies. Sin embargo, tiene efectos secundarios. Pasarás un hambre voraz todo el tiempo. Daño recibido del 15%. Probabilidad de no perder la durabilidad de armadura al 10%. O sea, todavía, aparte de que te reduce el daño, te va a cubrir la armadura en un 10%. La eficacia de la ingesta de agua y comida reduce al 25%. O sea, vas a tener más o menos en tu totalidad por hambre como un 75%. Un 75 puntos más o menos del 100, son 75. Luego tenemos la poción de la agilidad. Dice, te hace sentir increíblemente ligero. Los zombies morderán en aire mientras esquivas y contraatacas. Bueno, para esquivar ciertos ataques, pues no se puede, la verdad es que sí es un poco complicado. Esta no tiene ningún efecto secundario, esta es la más fácil que se puede hacer, la poción de agilidad. Y dice, probabilidad de esquivar y de infligir un golpe crítico en 15% de esquivar. O sea, mejora las habilidades de esquiva, las que están en conocimientos de enemigo. Las mejora en un 15% y tienes un daño recibido del 15%. Ah, pues recibes más daño al 15%, entonces sí tiene un efecto que te puede dañar y es el que puedas recibir más daño, ¿vale? Ahora sí, pues vamos a probar estas tres pociones. Vamos a tratar de hacer un speedrun en el hospital. Ya vimos que la fama está bastante bastarda, bastante absurda en cuanto a su potencial, así que pues vamos a darle speedrun en el hospital. Esto ya es todo el equipo que traigo, no traigo más. Solamente traigo esto, ¿vale? Y solo traje otra FAMAS en caso de que se me acabe la primera. Así que bueno, pues vamos a darle, vamos a ver cuánto tiempo nos tardamos en hacer el video. Y lleven la cuenta, se me olvidó poner un cronómetro. Pero pues vamos a ver qué tal se pone, ¿no? Lleven la cuenta ustedes. Vamos a entrar al hospital, vamos a terminarlo lo más rápido que se pueda. De hecho, quiero irme rápido contra los jefes. Vamos a darle. Entonces comencemos de una. Ah, todas las pociones duran 7 minutos, ¿eh? Entonces, bueno, una, dos y tres. Listo. 7 minutos cada una, ¿va? Vamos a darle. Personaje se mueve como lento. Entre rápido y lento. Vámonos, sí se mueve bien lento, ¿eh? Listo, vámonos. Listo, ¿quién sigue? Se me olvidó traer el hacha. Se me olvidó el hacha, amigos. De hecho, bueno, espero que no sea tan... ¡Uy, uy, uy! Casi me matan. Sí te hacen bastante daño con la poción, ¿eh? Tengan cuidado si hacen daño los enemigos. Pero bastardamente haces muchísimo daño. Evasión, ¿eh? Evasión otra vez. Vámonos, 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 vámonos. Ya llevamos un minuto, casi, casi. Vamos con los que siguen.
Vámonos, vámonos, vámonos. Listo. Chin, es que me están haciendo daño las enredaderas. Pero antes de que me sigan haciendo daño las enredaderas, vamos a ver si aquí está el hacha. A ver si logro sacarla aquí. No, no está. Si no saben en dónde sale, acá. No, no se preocupen. Pero es que de todos modos tengo que salir así de las enredaderas. Si no, el hacha está acá, miren. Rápido, 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 que no tengo tiempo. ¿No salió? Casi me pega. Órale, 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 vámonos. No puedo correr, o sea, tengo como lentitud, por así decirlo. Ahora vamos a abrir esta, aquí debe estar. Cuando quiero esa hacha no sale, cuando no la quiero sí sale. Me lleva. Mira, no manches, está bien potente este pedo. A ver, vamos a entrar aquí. No manches, está súper potentísimo este cuate. Ah, ya sé con quién voy a probar las pociones, con mis mayores enemigos. Los haters, ¿no? Nivel 80, papus. No hay tema, puedo pasar prácticamente a sigilo esta parte. No os preocupéis. 4 minutos, amigos, 4 minutos. Ya me tardé mucho. Listo, ahora hay que sacar las cosas de las maletas. 4 minutos, 4 minutos, Tengo 4 minutos para llegar a la siguiente parte. Es que esto me está quitando mucho tiempo. De todos modos, me quitaría tiempo de eliminar las enredaderas. Ese güey ni siquiera le dio chance de explotar. Se bugueó. Se bugueó bien manchadamente. Vente, 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 vente. Ya casi pasas la enredadera. Ya casi la pasas, amiguito. Hay dos. De una vez, de una vez, de una vez, de una vez. Es que aparte, como se mueve lento el personaje. ¡Ah! Sí me pegó la enredadera. Ya bien, ya tengo más vida. Ya tengo 140 de vida. El güey que dijo, ay, es que no, eso no es verdad, de que cuando subes de nivel no tienes más vida. Y entonces, ¿por qué ya tengo 140 y antes tenía 135? Pinche menso ese güey. No sabe qué pedo con Days After. Me cagan esos disque expertitos en el juego y apenas lo acaban, apenas lo llevan jugando 3 meses, ¿no? Mami, ya llevo 2 años, güey. Y no, ya, ni he subido ni de nivel. Cámaras. Ya nada más quedan 3 minutos. Para utilizar lo último de la poción y ya usarla donde viene lo bueno. Primera parte. Luego siguen los explosivos estos cuates. ¿Dónde era? ¿Para acá? Acá, acá, acá. Es acá, es acá. El primero, vienen estos. ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ah! Vientos, poción. Me tiró una esquina la poción de defensa. Es lo único que puedes hacer. Quítate, 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 quítate. ¡Dispárale! Listo. ¡Ay, no manches! Me está destruyendo la armadura. Apenas si va a aguantar, ¿eh? ¡Ah! Vámonos, vámonos, vámonos. Ya quedó, ya quedó. ¡Chin! Cambió por la KP13. ¡Listo! ¡Vámonos! Antes de que se acabe el efecto. Llevamos 9 minutos del video y ya voy a la segunda parte del hospital, ¿eh? Y todo nada más porque se me olvidó la pinche ¿cómo se llama? La land. Todo porque se me olvidó nada más el hacha.
Dale, 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 dale. Ya se acabó la poción. 47 segundos, un minuto menos. Tengo un minuto para eliminar a todos los de aquí. Listo, creo que ya son todos. Ya no hay nadie. Según yo ya quedan nada más los jefes, ¿no? También tengo que cambiar de armadura. Blindada, vamos a volver a utilizar las tres pociones para comenzar con los jefes. Nada más que voy a pausar el juego antes de dispararle y llegar con el ataque de sigilo. Déjenme cambiar por los botiquines y ya. Una, dos. Dejen que se voltee. Que ese güey te vea una acción que no estés ahí, así. Mira, haces esto, ya lo tengo en la mira. Pociones. Listo. Y crash. Vean ese daño, papus. No, ya lo hubiera matado de uno. Ya murió, ya murió, ya murió, ya murió. Murió, güey. No mames, no mames, no mames. No mames. ¡Ah! No mames, eso estuvo bien brutal. De hecho, aún traigo los efectos de las pociones. Vamos a darle al último de los gorditos. Vamos a darle, no sé dónde quedó. Ah, chinga. Si matas este, ¿ya no te sale el otro? ¿Cómo por? Órale, qué raro. Ay, el otro es el que trae el plano. Órale. Bueno, se bugueó, yo creo. Bueno, terminamos con el hospital. Salió un poco F el video, pero pues ya ni modo. Ya me dio ectoplasma, ya no va a salir el jefe. Ya no va a salir el otro gordito. Bueno, vamos a terminar con esto de una vez. Acá hay otro que quedó vivo. Pues igual puedes llevarte al otro gordito y ya, pues ya pasas el evento rápidamente. A ver si puedo terminar el video en esos 3 minutos que quedan. De hecho, se me volvió a olvidar a traer el martillo, el hacha, perdón. Se me olvidó el hacha otra vez. Ahorita sale, igual y ahorita sale. Hay probabilidad de que salga en la última parte del hospital. Ah, no, no es por acá. Vente, vente, córrele, que todavía tenemos chance de terminar el video rápidamente. Oh, manches, la fama sí está muy manchada, ¿eh? Listo. Pasemos por aquí. Terminemos con esto de una vez por todas. Pues sí, qué mal. O sea, si eliminas a un gordito, el otro ya no te sale, ¿eh? Qué raro. Vámonos a la velocidad de la luz. Ahora sí estamos acabando con todos a la velocidad de la luz. No mames, la enfermera ni siquiera me pudo alcanzar ni a pegar. Ni siquiera me tocó la pobrecita. Ahora es por acá. Me dejé explotar porque no me puedo mover. Este güey tiene 1200, ¿eh? Ojo con ese güey. ¡No mames! Es que sí te bajan mucho con las pociones, ¿eh? Pues ya estamos de regreso en el hospital. Y bueno, pues ya, no, ya de hecho ya lo había terminado. Bueno, como comentarios finales, lo que más me sorprendió es que no me saliera el otro jefe. El otro gordito. Se supone que que debió de haber quedado. Se debió de haber quedado ahí. En cuanto a las conclusiones de las pociones, sí son muy buenas. El personaje hace un daño bestial, sobre todo daño. Pero yo creo que entonces tendrías que usar una por una. O sea, no puedes usar las tres al mismo tiempo. Porque si sí bajas mucho tu velocidad, o sea, el personaje carece de movimiento. Y sobre todo, de defensa. O sea, si sí te hacen mucho daño los enemigos de repente.
Y bueno, pues no es para más, ahí indica las pociones indican eso. La velocidad con la que acabé el hospital sí fue bastante, bastante ruda, Miren, por ejemplo, si yo le disparo ahorita a la enfermera así, pues sí me puedo mover, la verdad. Sí me da chance. Pero con la poción sí te tardas muchísimo en moverte. O sea, sí, el personaje sí empieza como a moverse muchísimo más lento. Digo, pues ya lo del video, lo del gordito que salió ahí, pues está medio, medio raro, la verdad, Eso nunca me había pasado. Pero bueno, dejen las conclusiones de las pociones. ¿Ustedes qué piensan de ellas? Los daños, por ejemplo, si te van a dar un instant kill, pues es probable que sí mueras, la verdad, rápido. Pero no sé cuál es la que te hace ese daño. Ah, la que te quita la velocidad es la de la fuerza, creo que... No, es la de agilidad. O sea, se supone que la que te da movimiento es la que hace que te hagan más daño. Pues bueno, esta no está tan chida, la verdad. Creo que las mejores serían la de protección y la de fuerza, Bueno, la de fuerza sobre todo porque no te deja moverte, pero... Pues al menos no te hacen más daño los enemigos, solo no te deja moverte. Amigos, espero que les haya gustado este video super mega rapidísimo. Si les gustó, no olviden dejar su like, suscríbanse y todo lo demás. Por favor, no olviden que tenemos sorteo de Days After para que puedan participar. El sorteo es por una FAMAS, una KP-13 y escopeta de combate, ¿vale? Tenemos música sin copyright para tus propios videos de Days After que quieras realizar con mi amigo el DJ Santrou, DJ Freskis. No olviden seguirlo, por favor. Y ¿qué más? Ya no recuerdo qué otro anuncio tenía que hacer. Pero bueno, amigos, espero que les haya gustado este video. Yo soy el Rey Gato. Nos vemos en la próxima. Hasta la próxima. Miren, ahora salió la M16. Todo el video, apreciaría mucho tu pulgar arriba. Recuerda que la caja de comentarios es totalmente libre de opinión. Si no te has suscrito al canal, por favor, corre a hacerlo. La ambientación musical corre a cargo del talentoso DJ Santrou. Corre para que puedas checar música sin copyright. Yo soy el Rey Gato, no olvides que si te quieres se te estima. Hasta la próxima.